temas de riesgo y cumplimiento ambiental, gestión y modelaciones ambientales y la última línea que es de sostenibilidad y cambio climático, quisimos también identificar cuáles son estos riesgos que pueden repercutir en la sostenibilidad de Coacciones como empresa prestadora en el territorio. El impacto más significativo que nosotros generamos como empresa prestadora de servicios son las emisiones de gases de efecto invernadero por el transporte terrestre. Entonces, para ello hicimos y desarrollamos el plan de movilidad sostenible, también hicimos unas jornadas de reforestación para poder compensar y disminuir nuestra huella de carbón. Realmente el Club Campestre El Rodeo ya tiene implícito un componente de sostenibilidad muy grande porque es un pulmón verde de la ciudad. Hacemos todo lo que es la disposición adecuada de los residuos peligrosos. Tenemos mucha generación de residuos orgánicos, de comidas, porque tenemos un servicio de restaurantes múltiples. Entonces compostamos, entonces enviamos eficientemente y responsablemente los envases de los pesticidas a los gestores adecuados. Entonces realmente sí tenemos una gran gama de actividades que por la responsabilidad ambiental con ellas logramos ser sostenibles adicionalmente. Manejamos procesos de gestión ambiental, entonces hacemos que nuestros empleados se den cuenta por qué es importante reciclar, por qué es importante tener residuos aprovechables. Aunque somos una empresa de servicios y no estamos generando una masiva contaminación, también con nuestro diario hacer sea sostenible y sea cuidadoso con el medio ambiente, que es lo que le debemos dejar a nuestras futuras generaciones. La Vicerrectoría de Proyección Institucional de la Universidad lidera el programa Reduce tu Huella. Es un programa que le apunta al cumplimiento de metas y objetivos ambientales en ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, manejo y gestión de residuos, compras verdes y manejo de zonas verdes. Nuestro compromiso está reflejado en el cumplimiento normativo, nuestras asesorías y la disposición final de todo tipo de residuos. Nos caracterizamos por buscar cerrar el ciclo y la economía circular mediante la utilización de los residuos y su correcta disposición final, dependiendo de su origen y de sus características físico-químicas. Nuestra estrategia siempre ha sido trabajar en alianza estratégica con otras empresas y lo estamos haciendo en este momento con Sistema Verde, desarrollando un combustible derivado de residuos que sustituye parcialmente el carbón que se utiliza en las calderas, lo que va a mejorar la calidad del aire de la ciudad y en área metropolitana.